Vemos realmente que se ha agravado, ¿no es cierto?, la situación de pobreza, particularmente acá en nuestra provincia, a pesar de, bueno, algunos esfuerzos que se hacen para contener esta situación, pero bueno, sí, realmente la preocupación es grande y ver cómo vamos a seguir ahora, ¿no? Porque esto es un desafío, también es una oportunidad para crecer todos los actores sociales y todas las fuerzas políticas y todos los que tienen interés en el bien común, de ver cómo ponemos el hombro todos, ¿no?, a esta situación por la que atraviesan tantos hogares, particularmente los sectores que más preocupan, ¿no?, que son la niñez y la vejez, ¿no?, que son fragmentos etarios que hay que prestarle mucha atención. Así que veremos cómo reacciona toda la sociedad con esto, ¿no?, y qué caminos vamos imaginando poder recorrer juntos. Y todo eso es un combo explosivo, ¿no?, que ha hecho estallar la economía familiar de nuestra gente, sobre todo de los asalariados y de los que no tienen trabajo, porque o sea, el asalariado no le alcanza, pero llega hasta el 15 a lo mejor. El que no tiene trabajo anda deambulando y viendo cómo sobrevive, ¿no? Entonces, hay que hacer un frente a estos datos que nos dan, digamos, es como un médico, ¿no? Tiene que tomar los datos de la enfermedad, ver cómo realmente se le da tratamiento a esto y se soluciona. Para a lo mejor no sé, nadie está esperando que mañana esté la solución, pero sí de que se fijen prioridades y que se pongan a trabajar todos los que puedan intervenir para hacer su aporte.